Estamos en Voz de Mujer con todo el gusto de charlar hoy con María Novaro, mujer de cine. María, muchas gracias por recibirnos hoy en tu casa para platicar un poquito o mucho acerca de tu quehacer como mujer dentro del cine. Yo creo que has hablado mucho a lo largo de tu trayectoria acerca de cómo llegaste al cine, pero pensando yo en ti, en tu primer documental, ¿no? Y en ahora que estás trabajando con niños, me pregunto, ¿cómo era María Novaro de niña? ¿A qué jugaba? ¿Cómo veía el mundo María Novaro de niña, ¿no? Y además también pensé en la relación con tu padre, ¿no? Que era poeta. Y cómo ese mundo de la poesía, ¿cómo baña tu creación cinematográfica? Sí, yo tuve la fortuna de crecer en un ambiente en que se valoraba mucho la palabra, la comunicación, el arte. Mi papá era poeta, mi mamá era una mujer muy culta, madre de familia, ama de casa, pero había estudiado letras y hacía todo, inteligentísima. Entonces también ella alimentaba muchísimo la creatividad en la familia. Y sí fue un ambiente muy, muy propicio para la escritura y para otras cosas, pero creo que desde que mi papá me regaló una camarita, cuando yo tenía algo así como 12 años, me enamoré de las imágenes. Y aunque la cultura de la palabra era muy fuerte en mi casa, sí me empecé yo a ir mucho más por las imágenes. ¿Qué camarita era? Era una Yashica, así de esas cuadraditas que veías así, que te acomodabas se veía así, de arriba hermosísima. Hacia abajo. Y empecé a hacer fotos a los 12 años, hice muchísimas fotos. ¿Y tu ojo hacia qué te guiaba? Pues cuando según hacías las fotos? En qué edad, pero viajábamos mucho. Más o menos en esa edad vivimos una temporada en Suiza, porque mi papá fue diplomático un rato. Sí, cierto. Y vivimos en Suiza y pues en los viajes y demás empecé a hacer muchas fotos, sí. Pero después para la primera opción de carrera estudiaste sociología, ¿no? Estudié sociología porque, bueno, terminé el 68, me tocó en la prepa, de 17 años, ahí traté de pescar lo que podía pescar, me dolió como a todos nos dolió, y me marcó para toda la vida. Y ya en los 70s que yo ingresé en la universidad, en el 71, pues lo que más me importaba era lo que a muchos de mi generación nos importaba, que era que queríamos cambiar el mundo. Claro. Y casi escogías una carrera que te permitiera cambiar el mundo y elegí sociología. Sociología me encantó estudiarla porque conocí el México profundo, colaboré en muchos trabajos en comunidades indígenas, anduve por muchos lugares de México, conocí bastante a fondo mi país. Y también me dio como un marco de referencia para relacionarme con la gente, para ser atrevida, cosas que he aprovechado mucho después en mi cine. Y cuando terminé la carrera, lo que ya no me gustó fue el campo de trabajo que se me ofrecía en la sociología. Dije, no, pues estudiar estuvo bien padre, pero así como que entrar al gobierno, una dependencia o algo así, como que no. Ya era muy estático, era quizá, ¿no? Era muy estático, ya era muy teórico, como que no era la aventura que yo había pensado. Ajá. Y me metí entonces a estudiar cine, que es una carrera muy aventurera, ¿no? Claro, pero ¿y antes de eso, antes de eso, creo que lo que me ayudó muchísimo fue que entré a trabajar con un grupo de chavas, que era el colectivo Cine Mujer. Eran chavas jóvenes como yo que estudiaban en el CUEC, que habían formado un colectivo feminista de hacer cine. Trabajaban en 16 milímetros, hacían documentales. Y me contactaron por una amiga como socióloga para que yo las ubicara y las llevara a unas organizaciones campesinas con las cuales iba a haber un congreso, íbamos a hacer un documental. Después para otro trabajo en la frontera, en fin, cosas que yo conocía. Y pues sí, les ayudé a producir, las contacté y todo, pero pues yo de mi parte me enamoré de la cámara. O sea, estaba yo lela con la cámara de cine.
con la nagra, aprendí a usar la nagra. Y yo dije, pues de aquí soy. Entonces, entré a estudiar cine el CUEC. Fue una decisión difícil porque yo ya tenía dos chavitos, mi mamá muy joven, yo ya tenía dos niños, era madre soltera, entonces estaba medio rudo. Mi papá me ayudó mucho con los niños, fue muy, muy solidario cuando yo estudié cine. Y pues me aventé a estudiar cine. Afortunadamente la escuela era en las tardes, yo podía seguir trabajando en las mañanas, mi papá me ayudaba en las tardes, o sea, combinamos todo. Y estudié la carrera de cine en el CUEC. ¿Y en el CUEC estudiaste la carrera completa? Y yo cuando entré al CUEC pensé que iba a hacer documentales, venía de sociología, venía del colectivo Cine Mujer. Lo que había hecho de cine con el colectivo eran documentales. Y pues me di cuenta que desde el primer ejercicio, bueno, no el primero, pero casi inmediatamente empecé a hacer ficciones. Pero ficciones muy, muy escritas y muy armadas en función de observaciones de alguna manera sociológicas o de la vida. Y cuando hice el examen de admisión al CUEC, te juro, todo el examen se trató de ¿cómo le iba yo a hacer si yo tenía dos hijos? Había habido un examen escrito y, bueno, ya habían visto que pero más en la o menos, y no sé qué. Pero la entrevista era todo, ¿y cómo le vas a hacer? Y cómo con dos hijos, y no vas a estudiar cine, y no vas a poder. Y pues me picaron la cresta porque dije, pues van a ver. Van a ver cómo me organizo. Y sí, de hecho, acabé la escuela ya con tres hijos. y creo que sí fui encontrando como mi manera de filmar dentro de la escuela. Yo apreciaba mucho porque yo ya tenía una vida atrás, ya tenía, cuando entré al CUEC, debo haber tenido 28, 29 años, aprovechaba muchísimo la escuela. O sea, a mí no se me iba ningún ejercicio por filmar, hacía fotografía, hacía sonido, todo. Les edité a cualquier cantidad de compañeros sus trabajos porque eran medios flojonazos y no editaban nada, yo editaba todo. Y aproveché muchísimo, trabajé muchísimo, muchísimo en todas las áreas. Eso te iba a decir, en todas las áreas que te dio ese acercamiento y tú ya como directora pues conoces todo el campo. Eso te lo da mucho las escuelas de cine, por lo menos las dos que conozco bien, que son el CUEC y el CCC, te dan una formación en que realmente conoces todas las áreas y eso está muy bien. Y en el CUEC, pues también yo aproveché eso para entender todo, pero me fui definiendo más hacia la dirección. Cuando yo estudié en el CUEC había una proporción más o menos equivalente de chavos y chavas estudiando, cosa que después se perdió. Sí. Pero pues los chavos estaban un poco sorprendidos de estar con tantas chavas. Y en especial filmábamos en un grupo de puras chavas, la mayor parte de nuestros ejercicios fílmicos. Y nos pusieron un apodo que era las ninfas del celuloide. Lo hicieron por molestarnos, jugando, pero lo adoptamos y hicimos casi como un logo de compañía productora. Las ninfas del celuloide presentan, ¿no? Y filmamos varios cortos como ninfas del celuloide, sí. Oye, y pues sí, esta perspectiva de la mujer, precisamente ahora que estamos en Voz de Mujer, está en todo tu trabajo, ¿no? Desde una isla rodeada de agua con la niña hasta las últimas, ¿no? Las malas hierbas, las buenas hierbas, Lola, Danzón. La mujer siempre en un punto central, pero una mujer humana vista desde su complejidad en muchos aspectos, que yo creo que eso, no sé, cómo se conecta mucho con tus conocencias de la sociología, de la vida misma, siendo madre, siendo profesional, ¿no? Sí, yo creo que he tenido la fortuna y también he tenido la tozudez de buscar una voz personal y una voz que yo no veía en el cine mexicano. Yo quería hablar de las cosas que no había hablado el cine mexicano. Por ejemplo, en Lola, si yo iba a hablar de una madre, de la maternidad, justo iba a ir contra las cosas más ridículas de la visión que tenía el cine mexicano de la época de oro, de que las madrecitas santas o eran putas,
y se prostituían, pero por el bien de sus hijos. Sí. Por el bien de sus hijos, que los tenían en un internado para que no supieran, o cosas así, ¿no? Siempre las madres eran una cosa que yo decía, ¿what? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo? O eran una cosa como una virgen, como una especie de deidad, no eran seres humanos reales. Entonces, sí me motivaba mucho tener una voz, aportar una voz diferente al panorama del cine mexicano, y lo hacía de una manera muy natural, la verdad. Uh-huh. Una Isla Rodeada de Agua, que es mi película escolar, uh-huh, pero con la que me fue muy bien. Sí. Es una película en la que esa niña que actúa es mi hija mayor, y contaba un relato justamente en Guerrero, donde acabo de volver a filmar, de una niña que no sabe si su mamá se fue con la guerrilla de Lucio Cabañas o se fue de puta Acapulco, y que la anda buscando, ¿no? Una chiquita. Y la película era muy, muy mágica, con lo que teníamos al alcance en esa época. Lo que hacíamos era, las ninfas del celuloide, era que llevábamos unas micas que coloreábamos a mano, si hacíamos un plano de la niña viendo el mar, coloreábamos a mano en una mica y el mar se volvía violeta, ¿no? Porque era una niña que todo lo veía de colores diferentes. Y quedó bien bonita, bien rarita, ¿no? Sí. Y la compró el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Y me abrió una carrera, sí. Puertas, ¿no? Sí, me abrió muchas puertas. Esa película fue mi talismán para luego, pues, dar algunos pasos para hacer mi carrera, sí. Y en este sentido de la presencia de la mujer en el cine, no como actriz, porque como actriz es, pues, hay infinidad, ¿no? Pero en la parte creativa, uh-huh, y sobre todo como directora, ¿cómo ves cómo se ha evolucionado, cómo ha desarrollado desde Matilde Landeta, ¿no? Que hasta hoy, ¿cómo ves ese tema de las mujeres en el cine? Mira, te puedo hablar de lo que me tocó vivir cuando egresé del CUEC. Uh-huh. Realmente, aunque te digo, habíamos una cantidad equitativa de hombres y mujeres estudiando en la escuela, pero realmente la proporción que pasaban realmente a trabajar en cine, uh-huh, era bajísima, de mujeres, bajísima, uh-huh, bajísima. Y yo empecé a hacer cine en una época en que sí se hablaba emblemáticamente de Matilde Landeta y un par de directoras más a lo largo, uh-huh, de toda la historia del cine mexicano. No había más en términos de dirección, sí. No había ninguna en términos de fotografía. Y había mujeres en edición o en puestos de asistencia o eso, ¿no? Uh-huh. En ese contexto, cuando empecé a trabajar, cuando estaba planeando mi primer largometraje, ya como largometraje solo, porque Azul Celeste era parte de un largometraje, pero no lo era completamente. En esa época había una legislación que tenías que trabajar con alguno de los sindicatos de cine, el STPC, uh-huh, o el STIC. Y me topé con, sobre todo el STPC, un sindicato absolutamente machista que tenía apartados en que no se permitía que la mujer tocara la cámara, tal cual. Estoy hablando de los 80s. En los 80s, ese apartado no existía. Lo y los compañeros del STPC eran unos verdaderos burros en términos de su trato con las mujeres en el rodaje. Yo cuando hice Azul Celeste, que era este mediometraje, después se manejó como mediometraje, pero era parte, uh-huh, de un largo, fue mi primer contacto para trabajar con como directora, pues, uh-huh, como asistente, ya los conocía, para trabajar con el sindicato, y eran muy pesados, uh-huh, muy, muy pesados. Cuando empecé a tratar de que Lola, mi primer largometraje, fue una realidad, que me, uh-huh, llevó varios años, fui en algún momento a hablar con el jefe del STPC, pedí una cita, me recibió, y desde que abrí la puerta, lo que el hombre me dijo, nunca se me va a olvidar y no me canso de repetirlo, lo que el hombre me dijo fue: ¿qué les ha dado a ustedes las viejas por querer hacer cine? Ay. Eso me dijo el señor Palomino, el jefe del sindicato. Yo me acuerdo que me puse roja, 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 sí, roja. Imagínate. Un poco de pena y un poco de rabia. Sí. Y
me enmudecí y le dije, pues, creo que ya me voy, ¿no? Y me fui. No trabajé con el sindicato, hicimos una cooperativa, que era una figura legal posible. Al formar una cooperativa o usar una cooperativa existente, podías no trabajar con el sindicato. Hice Lola sin el sindicato. De todas maneras, ya no pude llevar a mi fotógrafa con la que yo había trabajado mucho en el CUEC, María Cristín Camus, magnífica fotógrafa, que me enseñó muchísimo a entender la imagen cinematográfica. Mi decisión, entonces, cuando efectivamente pudimos filmar Lola, gracias a que gané un concurso con Televisión Española, Televisión Española ponía la mitad del costo del rodaje. Yo dije que tenía la otra mitad, no era cierto, lo hicimos con la mitad, digamos, con la mitad que puso España. Empezamos el rodaje, pero bueno, decidí no trabajar con el STPC, sino con una cooperativa. Así hicimos la película, sin el sindicato. Algunos compañeros staffs de otro sindicato que era mucho más amable, que era el STIC, trabajaron con nosotros, porque pues hay gente preparadísima que la necesitas, sí, por supuesto. Y esa fue la experiencia, digamos, laboral con Lola. Con Lola me pasó mucho que en el IMCINE que había entonces, me hicieron hacer una lectura del guión. Supuestamente me iban a dar un apoyo, cosa que realmente en el rodaje no sucedió. Y recibía yo comentarios muy, muy curiosos porque me decían que la película no trataba de nada. Esa fue una expresión que escuché mucho. ¿Que no trataba de nada? Me decían, es que no trata de nada. Algunos maestros míos, compañeros cineastas un poco mayores que yo, con los que yo había trabajado como asistente, que les pedía asesoría y demás, me decían lo mismo. Esta película no trata de nada. Yo decía, pues trata de una mamá con su chavita. Claro. Y de qué batalla, y pues eso era nada, ¿no? Eso era nada, eso era nada. Dije, bueno, pues vamos a seguir hablando de estos temas, porque pues no son que nada. No son nada. Simplemente, yo creo que era la falta de costumbre a oír hablar de otra manera de las cosas y de México y de nuestra realidad. Exacto. Y de historias, ¿no? Enfocadas de otra manera. Pero luego me puse a pensar que también había una forma misma de filmar, aparte de lo que estaba escrito, una forma de filmar que podía ser una manera femenina de contar las cosas, de contar el tiempo, de contar detalles. ¿Cómo sería esa forma femenina? Yo creo que puede tomar muchas maneras, pero yo sí la reconozco en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de hablar, en nuestro cuidado del detalle, en nuestra percepción de las emociones humanas, como que tenemos también otra aproximación a una serie de cosas. Y me resultó muy interesante explorar el reto de que en mi lenguaje cinematográfico esa mirada de mujer sí estuviera presente, que la gente al ver la película supiera que era una película hecha por una mujer. María, a lo largo de tu carrera has recibido, bueno, tus películas, reconocimientos, premios, arieles, nacionales, internacionales. ¿Qué son para ti los premios? ¿Cómo los vives? ¿Cómo afectan o no tu ego? ¿Cómo los vives así en la intimidad? El ego es una cosa muy difícil de manejar, pero sí creo, lo veo mucho, por ejemplo, ahora que tengo muchos años de ser maestra de cine, con todas las generaciones de alumnos que he tenido, que un ego fuerte ayuda a poder hacer cine. Porque es una profesión que requiere de mucha fuerza, requiere de mucha voluntad, de mucho empeño. No es facilito, ¿no? Tuve compañeros, he tenido alumnos con un enorme talento, con impresionante sensibilidad, pero que no tienen el suficiente ego como para pelear, ¿no? Por una película. Entonces, el ego, me doy cuenta que no lo puedo tachar porque es lo que nos mueve para poder llevar adelante un proyecto fílmico. Pero hay un valor real, contundente en el reconocimiento que se te da a tu trabajo. Por lo menos en México, cuando se te da el reconocimiento en el extranjero, porque sí se te valora más. Y lo viví muy claramente con Danzón. Cuando Danzón fue seleccionada para el Festival de Cannes, hacía mucho tiempo que no había ninguna película mexicana en Cannes.
y nos fue muy bien. Y eso me abrió las puertas a una buena... Claro, eran tiempos previos al Tratado de Libre Comercio y había una exhibición más abierta y más sana del cine mexicano en México. Pero realmente haber estado en Cannes y haber tenido pues, un cierto éxito en Cannes nos posibilitó tener un buen estreno en México y posibilitó que muchos mexicanos que no habrían ido a ver una película mexicana ni bajo amenaza de muerte, sí, me consta, porque no habrían tenía ido. Tenía fama. Cuando era una película mexicana que había recibido las reseñas que había recibido, los premios que había recibido, sí se animaron a verla, ¿no? Intelectuales y gente que yo les agradezco mucho escribieron cosas muy hermosas de Danzón y ayudaron a que Danzón se viera muy ampliamente. Uh-huh. Entonces ahí entendí que los premios internacionales, me había pasado con una isla que cuando la compró ¿sí? el Museo de Arte Moderno de Nueva York, siendo una película escolar, pues te ayuda, sí, ¿no? Te ayuda a la hora de negociar, a la hora de pedir dinero, a la hora de entrar a fondos. Claro. ¿No? Y he tenido la fortuna, pero además lo veo como parte de mi trabajo, de apreciar y de recibir esos reconocimientos para fortalecer la posibilidad de una próxima película. Así es como una especie de inversión, ¿no? Aún así es difícil hacer cada película, es un financiarla, todo es un proceso difícil, pero te respalda mucho el tener reconocimientos internacionales. Y algunos son pues muy bonitos, muy emotivos, algunos son para escribir, por ejemplo. Yo pude escribir la anterior película, la que estoy terminando ahora, que se llama Las Buenas Hierbas, porque tuve la beca Guggenheim. Uh-huh. Sin la beca Guggenheim yo no hubiera podido escribir Las Buenas Hierbas, ¿no? Claro. Entonces también es como una manera de financiar tu trabajo, de posibilitar tu trabajo, de conseguir los fondos, de cuando apelas a ciertos dineros, porque uh-huh. pues el cine cuesta una lana, uh-huh. Pues eso te respalda muchísimo. Entonces, pues valoro mucho los premios, ¿no? Independientemente del ego y de que se siente bien bonito de que te den un premio, por supuesto, pero es que realmente tiene un valor real, ¿no? contundente para seguir adelante con la carrera. María, ¿en qué estás metida actualmente? ¿Qué proyecto te desvela o te alienta en estos momentos? Voy a Berlín con una película que se llama Tesoros, que es una película para niños. Nunca había hecho una película para niños. Y estoy muy, muy feliz de haberla hecho. La motivación fueron mis propios nietos. Ver con ellos películas para niños, pensar con ellos. Hacerles la película, dedicarles la película, tratar de decirles algo por la vía de una película, que es decirles que otro mundo es posible, lo que nos enseñaron los zapatistas, porque otro mundo es posible. Hay muchas malas noticias, hay mucho dolor en México, estamos muy mal en cualquier cantidad de cosas, tenemos muchas cosas que hacer, pero otro mundo es posible, sí, efectivamente otro mundo es posible. Y mi película va de eso. Es una película para niños de aventura, de tesoros, wow. en un lugar preciosísimo con una biodiversidad que no la puedes creer, que se llama Barra de Potosí, Guerrero. Uh-huh. Filmé en la Costa Grande de Guerrero. Como siempre, quise filmar en Guerrero porque Guerrero es un estado de los que más están sufriendo. Y ahí quería yo filmar. Oh, y has mencionado en varios momentos dar clases, tus alumnos. ¿Qué les dirías a los jóvenes cineastas que están en ciernes para lanzarse? Pues lo que les digo, porque es real, es que a diferencia de cuando yo empecé, ahora no hay pretexto para hacer sus películas. Las pueden hacer. Realmente las pueden hacer. Por varias razones, porque la tecnología es mucho más accesible, porque hay fondos de financiamiento de producción en México que funcionan muy bien uh-huh. y que tenemos que defenderlos a capa y espada y con toda nuestra fuerza porque los construimos a lo largo de muchos años y son fondos que funcionan muy bien. Digamos, nuestro frente de lucha ahora está en que en las pantallas mexicanas se vea cine mexicano, uh-huh. tanto como el público quiera, pero claro. yo no me trago eso de que el público mexicano no quiere ver películas mexicanas, eso yo me consta que no. Simplemente pues no pueden o las que les ponen tan del nabo uh-huh. y pues esas quién las va a querer ver, pero la diversidad que hay de propuestas, claro que el público es feliz viéndolas y tenemos que dar esa batalla, pero en términos de poder producir hay maneras, de hecho pues lo están haciendo,
México tiene el mayor número de producción cinematográfica que había tenido desde la época de oro del cine mexicano. Pasamos hace rato de las 100 películas por año, ahorita estamos en 100 no sé cuántas, lo cual es bastante insólito. Sí, a esas no están en los cines, pero sí se producen y les va muy bien en el mundo. María, ha sido un gusto charlar el día de hoy contigo acerca del cine, de tu visión como mujer cineasta y de los Méxicos que tú ves. Ahora me gustaría, para cerrar, que con tres palabras describas a María Novaro. Pues las tres palabras que creo que me describen en mi trabajo completamente es que soy mujer y que en mi trabajo se ve que soy mujer, que soy mamá y soy abuela y que soy mexicana. Y qué bueno que esas cosas se ven en mi trabajo. Me da mucho orgullo y esa es mi voz. Sí. Muchas gracias, María. Esta es Voz de Mujer con María Novaro.